No va a llegar a ver nunca más una pareja de tango como la nuestra. Y yo creo que fuimos la pareja del siglo XX y del XXI también. Yo me muero y vuelvo a renacer, volvería a ser lo mismo, una tanguera por sobre todas las cosas. Haría todo menos estar con Juan, todo. Thank you.
En la vida hay una sola vez que te enamorás y te cegás por esa persona. Es único. Es el primer amor. Época mía había milonga en todos los barrios y muchos bailes y la gente iba. Yo recuerdo que vine a Estrella de Maldonado una vez sola. Acompañaba a mi hermana, a las amigas de mi hermana. Es lo único que recuerdo de eso, porque yo no bailaba todavía. Era muy chica, no me dejaba bailar mi hermana, porque si no, todos iban a bailar conmigo y no con ella. Vivo sin saber cómo puedo resistir esta fiebre que se aferra a tu querer. Soy remolino con tu nombre y mi locura, con tu risa y mi amargura, qué tortura mi vivir. Quiero no tenerlo, yo y sufro por vencer este infierno de tristeza y soledad. Nuevamente me aprisiona el remolino con su sombra y con mi sino, sin salvación. Tu voz, vuelvo a escuchar tu voz. Para qué, si tu querer solo dejó a mi corazón sin su latir, sin ilusión, tu voz. ¿A qué edad lo conociste, Juan? 13, 14. 13, 14 años. Y él es 3 años mayor. Yo voy a cumplir 80 y tiene 83. ¿Y él bailaba bien? No, al principio era un carrito. Un carro, como le decíamos nosotros cuando no sabía. Así se decía en la milonga. La palabra carro era que no sabía bailar. La chica, porque yo era joven, según dicen los mozos, me salía. Y como no había otra forma de aprender que pisando gente, bueno, me dedicaba a pisar chicas. Me había gustado mucho la pinta que tenía. O sea, me impactó, qué sé yo, sentí algo. Viste, las mariposas en el estómago. Y ahí me habré hecho el bocho, vaya a saber, en la cama. Me hice el bocho, sí, abracé la almohada. O sea, cerraba los ojos y... Qué tontas que somos las mujeres, qué tontas. Y después desapareció y al año vino que íbamos a Atlanta y ya se veía una elegancia, viste. Caminar nada más. ¿Vos en ese lapso que pasó que no lo viste, vos te preguntabas dónde estaba él? No, porque yo lo vi una sola vez en un club. ¿Lo registraste? Lo registré, pero... Mamá no se le pasa nada. ¡No! Claro, sí, lo registré. Me parece mentira que esto sea Atlanta. Yo venía en los años 48, 50
La pista era inmensa. Me extraña verlo con este techo, era el aire libre. Bailabas tango, veías la luna, veías las estrellas, era romántico. Cientos y cientos de chicas y muchachos jóvenes con un amor tremendo por el tango. Recuerdos hermosos me trae todo esto. Y me trae también un poco de tristeza, porque yo lo veo avejentado como estoy yo también avejentada. Pero de aquí salió María Nieves. Hermoso lo que hacen, lindísimo, pero yo bailaba más chapando, más este, abrazados. Y menos pasos, viste, menos pasos. Sobre todo la primera vez, y más miradas, más, vos no mirés, ella te miró, vos no la miraste. Yo no la miré. No la miraste, ponele esto. ¿Me entendés? Nosotros después, profesionalmente, para tirar gancho y todo eso, nos abrimos un poco. Pero bailábamos medio así, ¿me entendés? Juntos. Hermosa chica, tenía 16, 17 años, y me di cuenta de que era lo que yo buscaba para mi altura, para mi forma de moverme. A partir de ese momento me di cuenta de que encontré mi Stradivarius. Cuando bailaba con María Nieves, le dije, ¿querés ser mi novia? Se quedó en silencio, no me contestó. Le tengo que preguntar a mi hermana. Y charlábamos también, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en la semana? ¿Viste? Oreja, ¿igual oreja. ¿Igual te dijo algo esa primera vez que bailaron? No. Thank you.
No. Es muy complicado. Yo me había enamorado de él, punto. Nada más. El baile era una excusa. ¿Me entendés lo que te digo? Iba a bailar porque era la alegría de los pobres, de ir a bailar sábado y domingo. Pero no me importaba mucho en sí el baile, sino la persona. Nosotros la pasamos muy mal de chicos, siempre con ese dolor de no tener nada. Yo le he visto a mi mamá buscar en los tachos de basura. Por ahí hacía un puchero y un caracuente. Mi mamá lo agarraba, lo lavaba y le daba un hervor y no daba. Yo nunca tuve una muñeca. El sifón de antes de vidrio era mi muñeca. Le ponía un pañuelito acá en donde... Me trae recuerdos. Se bailaba tango, ni sabía que el tango era de a dos. Entonces agarraba la escoba y como que barría, y me subía a caballito. Eso me producía el tango, escucharlo en la radio. ¿Ibas así peinadita como...? Como estaba todo el día en mi casa. ¿Y la ropa también la que me...? La ropa, la misma ropa que trabajaba toda la semana. La lavaba, la planchaba. ¿Y te la llevaba? Y me llevaba puesta la ropa esa. No tenían zapatos rotos, todo roto. Y todo viejito. Pero yo me cagaba en todo el mundo. Yo quería bailar tango.
El estilo nació en Atlanta con parte de los dos. Ella era ligera, yo lento. Juntamos las dos cosas y descubrimos algo nuevo que después se hizo popular el estilo copy. Para mí no había. Mientras estuvo conmigo, para mí era la única. Era la más grande. Años juntos, chicos. ¿Se lo pueden imaginar? No. Deben haber bailado todas las sensaciones. Sí. Sí, la verdad que sí. 50 años. María cuenta que nunca se hubiese imaginado que se iba a terminar. Yo le tengo mucho aprecio a Juan. A mí me gustaría ser su amiga, pero no se puede. Solo yo sé la que pasé, porque era una sociedad y no se puede romper una sociedad sin mirarte a los ojos. Íbamos al cine, sí, ponele, estaban cantando La Lluvia. Íbamos por lo menos 5 veces. Soñábamos. Yo creo que salíamos de ahí y nos creíamos Jim Kelly y Sid Charles. Tus ojitos después besaba y en mi boca feliz soñaba. Jugando nomás comenzamos los dos y jugando llegó el amor. Jugando te encontré, jugando te besé y así nomás jugando. De pronto comprobé que cada día más me estabas tú gustando. Contigo yo aprendí a soñar. Contigo yo aprendí a reír. Me siento tan dichoso que si fuera un sueño temo despertar sin ti. Jugando te escuché, jugando te miré y así nomás jugando. De pronto el corazón me dijo que tal vez estaba enamorando. Y sé que te amo tanto, amor, como jamás soñé querer. Jugando todo fui así porque encontré tu amor. Me parezco a Jim Kelly, ¿no? ¿En serio? ¿Soy parecido? Jugando te escuché, jugando te miré y así nomás jugando. De pronto el corazón me dijo que por ti me estaba enamorando. Yo sé que te amo tanto, amor, como jamás soñé querer. Jugando todo fui así porque encontré tu amor. Eso es un recuerdo que me lo voy a llevar al otro mundo. Por ahí me encuentro con él. Yo soy de las que creen que hay una vida en el más allá. Así que no te extrañe que me encuentres con Jim Kelly. En el momento que nos echan de Atlanta, uno de la comisión directiva
vino y me dijo, andate vos y tu barra, andate porque no queremos más tango. En todos los barrios pasó lo mismo. Se iban cerrando los clubes de tango, porque entraban otras músicas. Entró la cumbia, entró el rock. Y yo dije, yo no puedo dejar esto. Me voy a, algo voy a inventar, pero voy a hacer algo con el tango. Y él era un creador. Él siempre dijo que con el tango había que hacer algo más que ir a una milonga. Si podría ser mundial como el jazz en Estados Unidos. Tenía una obsesión con eso y bueno, y lo logró. Yo lo acompañé. Yo soy una buena compañía. La convicción de Juan en lograr a lo que él quería llegar? Y sabía que era muy tenaz y muy inteligente y que amaba el tango de verdad. Entonces, sí, sabía que él iba a lograr lo que se proponía. Cuando empezamos a ensayar, viste, traía las parejitas de la milonga, empezamos. Y a todos les contaba su sueño, porque los tenía que entender. Claro, en algo sí, que no sí. Existía. Y todos se aceptaban, sí. Pero después ninguno siguió. Bueno, ustedes no se imaginan la cantidad de buenos y buenas bailarinas de tango que había en la época nuestra. Pero se quedaron, se casaron, tuvieron hijos, ¿viste? O no tuvieron esa chispa que tuvo Juan. En la etapa que me toca a mí, que es la joven, es el momento en el que María decide seguirlo en todas las ideas raras para la época que tenía y de ilusión de que se puede cumplir todo proyecto que se le ocurriera. La ilusión y la admiración que tenía por Juan. La admiración absoluta. Todavía hoy, cuando habla de Juan, dice fue él el que inventó todo, ¿no? Él tenía la visión. Sí, la tenacidad, o sea, la dedicación, era un obsesivo del baile. Cuando vi que tenía una barra de amigos, digo, ¿por qué si el tango tiene tantas puertas por abrir, por qué no tratamos de abrir otra más? Y fue cuando lo llevé por primera vez arriba de un escenario. Pensar que en este teatro yo debuté por primera vez en el 55 me trae recuerdos muy bonitos y algunos fuleros también, porque aquí yo abrí los ojos.
Para mí me deslumbró ver tantas mujeres ahí, casi desnudas. Era revolucionario el bocho, eso no lo encontraba en Villa Corredón, ni en Matadero, ni en ningún lado. Sí, no me gustaba. La mujer regalarse así, no. Esa cosa me hizo mal a mí. Y había un montón de coristas, ¿te imaginás? 20 coristas, la vedé, la media vedé, la primera figurita. A mí me daba mucho pudor. Yo quería rajar de ahí adentro. Ella misma se puso en sí de que yo le pertenecía y yo no le pertenecía. Al contrario, ella me pertenecía a mí. Yo siempre la respeté en el sentido humano total. Ahora que yo haya tenido debilidades, por otro lado, yo creo que hasta es natural, ¿no? Porque yo no me consideraría hombre. Yo no era celosa. No, para nada. No. Y si era celosa, me comía todo. No se puede estar cambiando, estar Pedro con Juana, después Pedro con María, Juana con Roberto. No. Hay que tener paciencia y seguir adelante. Inclusive si son matrimonio y se pelean, no perder lo artístico, porque eso es el derrumbe. Pero a veces es muy difícil separar, ¿viste? Como todo lo que es... No, pero se puede separar. Se sufre, pero... te ayuda a crecer más como artista. Gusta la soledad, pero cuando cerré mi pasado, dije, ahora voy a hacer lo que quiero, estoy sola, yo me banco sola, no me falta nada, pero me olvidé de algo. Los años pasan y el estar sola es malo a los 80 años. Eso. Bien. ¿Cómo es que se les ocurrió irse a Estados Unidos? ¿Por qué allá? Porque Juan, cuando empezamos acá a trabajar, dijo, hasta la calle Corrientes no paro, que era lo máximo para un bailarín de tango. Y llegamos. Y cuando llegó a la calle Corrientes ya tenía en la mente, hasta Nueva York no paro. Él quería trabajar en Broadway. Entonces nos fuimos llenos de... como decía él, con una valija llena de ilusiones. ¿Sabes el hambre que pasamos? ¿Sabes qué difícil? Lo pensé. No lo comenté, ni siquiera le dije a Nieves que íbamos a hacer la mesa. No. Me llevé una tiza. Se marqué 1.5 m por 1.5 m.
Le vamos a tratar de hacer los doble gancho acá. Nunca le decía de qué íbamos a hacer en ello. A medida que la iba elevando, a la altura que llegó, yo sentí una satisfacción enorme. Yo le tenía un pánico bárbaro a la mesa. No quería subir ni loca. Es más, siempre, todas las noches que se hizo, tuvo miedo de caerse. Y bueno, pero años le estuve haciendo y siempre con pánico. A él no le daba miedo. No, calculo que no. Y el hombre es más valiente que la mujer. ¿Y vos lo seguías? Ah, sí. ¿Y por qué tanto así? ¿Y qué iba a hacer? Era lo único que sabía hacer yo. ¿Qué? Bailar tango. ¿Y siempre con Juan? O sea, siempre ¿no se te ocurrió él. Cambiar? No. Porque ni remotamente nada. Pensé. No. En ningún momento, ni aun cuando no estaba funcionando. Ni aún así. Ni aún así. No. Mi sueño era casarme y tener una familia con hijos y, ¿cómo no? Mi sueño no era ser un artista. Jamás se me había pasado por la cabeza. Era tener un hogar con hijos. Pero se salió todo al revés. Todo al revés. Yo me casé. Feliz. Como cualquier casamiento, no sin nada blanco. No pegaba un vestido largo. ¿Para qué? Estaba emocionada. Cuando llegamos a casa empezó como a pudrir todo. El casamiento en Las Vegas no sirve para ningún otro país. Así que yo seguía siendo soltero y era soltero. Y le dije, me pongo a ensayar con 5 chicas porque me voy de nuevo. No me lo creyó. Yo no creo que lo haya hecho por nada malo. Él habrá dicho, bueno, me voy con mi ballet a una girita. Descansamos un poco también de nosotros. Eso lo veo bien, ¿viste? Porque no la aguantaba más. Vos sabés, una cosa es arriba del escenario, otra cosa es fuera del escenario, antes y después.
impresionante. Ahí me di cuenta de lo que yo podía aguantar y lo que no podía aguantar más. Era lindo, bien fogoso, era muy dulce. Él me quería muchísimo a mí. Ay, qué lindo sentirse así de querida, ¿no? Oh, sí. Es la primera vez que yo me sentí así tan querida que me lo demostraba. Lo disfruté mucho, sí. Verdaderamente lo disfruté mucho. Primero con culpa, pero después dije, ¿y culpa de qué? Me dejaste sola, jodete. Claro. Y es la verdad, sí, la verdad. Sí. Viste, uno aguanta hasta que no aguanta más. ¿Viste que me saludan? Yo bailaba con 5 chicas, pero no bailaba como con una. Tenía necesidad otra vez de tenerla para tener, de tener la mujer que bailaba conmigo. Cuando yo volví después de 2 años de gira, la formé de nuevo, la hice ir a estudiar, a bailar, se cambió el look. Más todavía, nunca fue tan bonita como en la segunda parte de su vida. Ojo, después me faltaba, pero viste, no importa. De cualquier forma. Yo digo, bueno, ya lo voy a olvidar. Estaba triste, muy triste yo. Pero igual, tuve que elegir, bueno, y elegí el tango. El amor no existe, es toda una mentira para mí. No digas. Sí, nena. Y llegué a una conclusión. Que al hombre hay que usarlo y tirarlo.
no vale la pena una lágrima de mujer por un hombre. Y al año se reintegró, hizo la mesa, hizo todo, y empezó el año 14. Y en el año 14 impuse en Buenos Aires, porque fui muy, muy imitado, el Copes Tango Show. Allá, ¿ves? Allá estaba Caño 14. ¿Es el lugar de ahí? Es el lugar que me parece mentira. ¿Cuánto tiempo estuviste acá? Y como 4 años, una cosa así. Era como la casa de uno. Qué linda sensación. No, aparte lo lindo, cómo disfrutaba la gente del tango. Fin de semana venía el marido con la mujer, ¿viste? Pero después los mismos tipos venían después solos. Barras de hombre, mucho hombre venía. La verdad que estaba lindo para levantar eso. Fue una época de libertad y de mucho trabajo y ganaba mucha plata. Por eso me podía dar el lujo, después de terminar mi trabajo, juntarme con toda la gente que trabaja de noche en los lugares de moda. Obviamente, no íbamos a comer ahí. Estamos meta chupar y chupar y chupar, porque cada uno que se sienta en la mesa tiene la obligación de pagar una vuelta. No me recuerdo. Porque yo tampoco la estaba pasando bien. Y yo en ningún momento pensé en lo que pensaba él. Aparte, me parece una boludez que buscara la muerte cuando es tan simple, cara a cara, mirándonos a los ojos, esto no va más. ¿Suicidio? No, no era suicidio. Yo quería vivir, pero tenía una bronca tan grande que no le iba a pegar a nadie. Me pegaba yo mismo. Me clavaba yo los puñales. A mí me salvó la vida Miriam.
Normalmente se dice que el amor a primera vista no existe. Es mentira. El amor a primera vista existe, yo lo vi, me morí por él y cuando me besó, lo que yo sentí por él, no lo sentí. Nunca jamás por ningún hombre. Bueno, mire, yo hace 42 años que estamos juntos. 42 años y me dio 2 hijas. Bueno, eso no pasó con María. Con María peleábamos todos los días. Ojo que yo podía tener hijos, porque por ahí la gente pregunta, y bueno, ella no tuvo hijos, y debe ser como se le llaman cuando uno no tiene estéril, ¿no? Si yo ahora en este momento tengo 15, 16 años y quiero tener un hijo, lo tengo y en mi casa me van a abrir las manos y en el barrio no voy a ser mal mirada. Pero en mi época eso era tabú. Pero sí podía tener. Pero hasta ahí te puedo decir nada más. No, no, y no tengo por qué hablar de eso. Te dije hace varios días que no quiero hablar más. Háblame de bailar. De aquí a ahora, ¿a qué hora voy al baño? Cualquier cosa. Inventa cosas vos si querés. No vas a ahondar más, porque me voy a quedar así, muda. No hablo más. Y no hablo más, ¿eh? Y ya me lo hiciste nombrar Copes, 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 ya me tenés podrida con Copes. ¿Quién carajo es Copes? Actriz cantante que había, que me dijo, María, ¿vos sabías que Juan tiene un hijo con otra mujer? Y me mató, ¿te imaginás? Un hijo con otra mujer. Entonces se me vino a la cabeza mil cosas. Va a pensar la gente que yo no le di un hijo, por eso tiene un hijo con otra mujer. Y me dio una bronca, pero tremenda. Tenía ganas de salir gritando, porque mi orgullo se sintió herido. Sí, no sé. Es difícil opinar sobre esto, es difícil. Es difícil opinar sobre la vida del otro. Parecía una pareja sin igual. Tenían el mundo a sus pies, o sea, eran ellos el tango. Durante 30 años fueron ellos, solo ellos. Porque era tan fuerte lo que tenían a nivel del baile que eso era intocable. Capaz que la familia
era peligroso para ellos. ¿Andás ahora? No estoy arrepentida. La vida vino así, la acepté así y la seguí así. No puedo arrepentirme de todo. Por eso yo les aconsejo a las chicas jóvenes que se casan y son tangueras que no dejen de tener un hijo. Porque el tango puede esperar 2, 3 y 4 años, porque son jóvenes. Porque cuando quieran acordar, ya es tarde. Eso me pasó a mí. Mi mamá, ¿sabes qué me decía? Vos podés tener otro hombre, pero tu marido para toda la vida va a ser Juan. ¿Realmente pensó en dejar el tango? No. Si lo pensé, enseguida lo deseché, porque para mí toda la vida había luchado por eso, así que lo tenía que mantener. Así que no, no. Nunca. Nunca. Herida, pero eso me ayudó a mí a subir un poco más arriba, ¿viste? Porque siempre estaba abajo del yo. Y yo me dije unas palabras. Yo te voy a demostrar que te voy a revolcar por el escenario. Eso sí me lo acuerdo. A revolcar, no a tirarlo. De que iba a tratar de superarlo a él. Y yo crecí mucho. En ese tiempo crecí un montón. Para mí, como bailarina, era grandioso. Y yo bailaba con odio en el escenario, pero...
Sin embargo, a mí lo que me llamó la atención es una cierta desconexión que es interesante. Pero en viste la mirada, cómo la mirada está en cada uno. A ver, sí, porque mira, está cada uno, están en diagonales, no así como. Sí, no se están mirando, ¿viste? Comparado con otras fotos. Ellos suelen estar más conectados de arriba. Sí, nada que ver. Están como, no sé. No sé, cada uno está en una historia, ¿no? Sí. Porque también eso les debía pasar. Yo eso no, un poco no me lo explico, ¿no? Porque ellos cuentan que hubo un momento donde bailaban, pero no se hablaban. Y en la vida te que llegaban, se veían solo en el escenario. Claro, entonces en un punto estás bailando con un desconocido. Yo creo que están conectados desde el desencuentro. Yo pienso que lo difícil es cómo pudieron sostener una relación tan tormentosa durante tantos años. Yo no sé si hubiera podido yo mismo sostener una relación así. De tango argentino tengo el agradecimiento más grande que se puede tener. En Broadway fue como una revolución, tango manía. El último New York Times pone que lo mejor de la danza nos pone a María de Nieves y a mí. Vivíamos trabajando, nos pagaban muy bien y pude hacer lo que yo quería hacer. Adagio. Que no me falte nada, que mis hermanos estén bien, que mi mamá esté como una reina. Siempre lo tuve acá, ayudar a mi familia. Estábamos bailando, nene, pero nadie se daba cuenta. Te comiste bulones, me decía. Pero todo entre dientes y con una sonrisa. Porque si te peleas, te desconcentras de lo que estás haciendo. Cuando uno los ve bailar, yo tengo la impresión de que hay algo que estaba en el baile que trascendió los conflictos. Y sí, calculo que sí, que será el amor al tango. Y que valía la pena seguir, aunque estuviéramos separados, seguir con el tango, una cosa que le dedicamos la vida, porque ya no había nada, ni nos mirábamos, nada. Salíamos, bailábamos. ¿Cómo fue laburar eso? Un profesional, se te muere tu mamá y tenés que seguir. Nosotros seguimos bailando. Importa lo que pasó, importa lo que haces.
pasaron muchos años y nos llevábamos fenómeno. Después de un tiempo asimilado todo, cuando él armó su familia, yo olvidé cosas. Artísticamente maravilloso iba. Bailamos un montón de años más. Muchos años después vino la separación artística, que es la que más me dolió a mí, más que todo. Un año antes, y firmamos un contrato para Japón. Y le digo, bueno, cuando volvemos de Japón se terminó. Y cumplí con lo que dije. Me emociona. El tango danza tiene algo muy especial, que es la comunicación en la pareja. Por eso es que al bailarlo sentimos un sinfín de emociones, como podría ser el amor, pero también el odio. Yo nací para bailar el tango y moriré por mi tango. Muchas gracias. ¿Esas palabras las improvisaste, María? Sí, la primera vez que hablé. Y después me fui a vomitar al baño, de los nervios. Yo me aguanté 25 años de mi vida. Salí una gira a Japón y le dije a Juan Carlos, bueno, mira, yo creo que la etapa con Nieves está cumplida. Pensalo, si vos volvés a casa, no existe más Nieves como compañera de baile. Si vos seguís bailando con Nieves, ni vengas a casa. Y él volvió a casa. Feo, horrible, espantoso y no humano. Yo no lo hubiera, a él no se lo hubiera hecho nunca, jamás de lo jamás. Me dolió mucho. Quedé como un gatito, viste, en la ducha, que le tiran agua y eso fue un puñal en el corazón, me lo partieron en dos.
yo pensé que se había terminado para mí el tango. Necesito bailar toda la noche. Es una necesidad que yo tengo de estar bien. El físico va cambiando, la forma, la manera. Lo único que no pierdo es el sentimiento. Cuando dejaron de bailar juntos en el 97, después de más de 40 años bailando juntos, por supuesto que seguramente mi papá la extrañó a María bailando. Si bien al principio, cuando empecé a bailar, era un clon prácticamente de María, igual no me tomé como el lugar de María Nieves cuando empecé a bailar con él. María es única. Es imposible querer lograr ocupar ese lugar. Eso es lo que yo hago todas las noches. Con 83 años. No lo siento. A veces me pongo a pensar y me da rabia ponerme a pensar en que tengo 83 años. Pueblo los recuerda juntos. No, más bien. Sin duda. Fueron muchos años aparte. Sí. ¿Sabes por qué se terminó? No tengo la menor idea, verdaderamente. Pero las cosas se dan, ¿viste? Después pasado el tiempo, dice. Y bueno, por un lado agradezco. Porque el mismo dolor me superó como ser humano, como artista y como bailarina de tango. Entonces tengo que agradecer esa separación. Yo no podía creerlo. Se me ponían la piel de gallina, digo, no puede ser. Y llegó un momento que pensaba, me aplaudirán por lástima. Juro por mi madre. Me ven vieja. Y después no, ya lo asumí. Digo, no, María. Vos sos veterana, pero en el escenario sos una leona. Thank you.
sentir ese aplauso, sentir ese lunapar parado, eso para mí es lo más grande, y ahí donde me di cuenta que yo valía mucho, más de lo que yo creía. Pienso que cambió todo en mi vida. Resurgí como el ave fénix, con más vitalidad, con más alegría y sola, que era lo más importante, sola. Saber que yo ya no voy a poder bailar más, que es lo que más quiero. En mis sueños quisiera bailar 10 años más. ¿De retirarme? No, ni lo pienso. Nací con tango, me dediqué al tango, lo transformé y quiero morirme con el tango. Y sí, yo sufrí mucho, pero también pienso que toda mujer sufre, todo hombre sufre en la vida, la larga, la corta. Recuerdo todo lo malo, pero lo recuerdo con felicidad y perdonando. Porque yo ahora soy yo. Mal o bien, soy María Nieves. Thank you.
pasión. Tus ojitos después besaba y en mi boca feliz soñaba. Jugando lo más comenzamos los dos y jugando llegó el amor. Jugando te encontré, jugando te besé y así nomás jugando. De pronto comprobé que cada día más me estabas tú gustando. Contigo yo aprendí a soñar. Contigo yo aprendí a reír. Me siento tan dichoso que si fuera un sueño tengo que despertar sin ti. Jugando te escuché, jugando te miré y así nomás jugando. De pronto el corazón me dijo que tal vez estaba enamorando. Yo sé que te amo tanto, amor, como jamás soñé querer. Jugando todo fui así porque encontré tu amor. Jugando te escuché, jugando te miré y así nomás jugando. De pronto el corazón me dijo que por ti me estaba enamorando. Yo sé que te amo tanto, amor, como jamás soñé querer.